Benvingut a Cultura't. El meu nom és Santi Miquel i si t'agrada el teatre, t'agraden els guions i t'agrada l'escenari, avui tens un programa especial perquè parlarem del final de la mostra Juan Manuel Ferraro i tindrem una convidada molt especial que ens parlarà de l'última obra que serà la clausura d'este diumenge. Si en la que no t'ho pots perdre, benvinguts a Cultura't. Benvinguts de nou, tenim nosaltres a Charo Moreno, que ja és actriu i organitzadora d'esta mostra, Juan Manuel Ferraro. Charo, què tal? Bona vesprada. Hola, què tal? Bueno, lo primer de tot, enhorabona per com està anant la mostra, està anant molta gent. Fes una xicoteta valoració, si te pareix. Pues, hombre, siempre hay que ser optimistas en estas cosas. Siempre se puede mejorar, siempre puede venir más gente a vernos y siempre les podemos tirar un poco a las orejas a los torrentinos que deciden quedarse en casa y sacrificar el tiempo en el sofá en lugar de acudir al teatro. Pero hay que felicitar a los que sí que han acudido a la llamada de Coturno en esta mostra, porque ha sido una respuesta, yo creo que cada año va progresivamente, no solamente asentándose, sino poniéndose en valor de cara a la gente de Torrent. Sí, que es un crecimiento orgánico, ¿no? Exactamente. Es muy difícil llenar el auditorio, pero no este auditorio, cualquier teatro, claro, cuando el cartel es teatro amateur. La gente tiene como cierta reticencia. Pero luego cuando va, se sorprende y está encantada, ¿no? Y dice, bueno, pues podría habérselo dicho a mi vecina, que lo hubiera disfrutado como yo. Sí, es curioso lo que dices tú, pero el cognom amateur, ¿no? Si no, si hubieras puesto mostra de teatro, sí. I a lo mejor la gente dice, pues mostra de teatro, vaig a veure l'obra de teatro este, pero com posa amateur, o sea, son els amateurs, com si ja ves tu, i al revés, no? I te trobes en lo que està dient, per exemple, la teoria de Pilar, que estàvem comentant abans de fora de càmera, era el tema de que la gent de l'amateur, per així no dir-ho, és la gent més loca, perquè són els que tenen una faena i a les 9 de la nit, pese a la faena i a tot, decideixen clavar-se a fer una obra, no? Efectivamente, es que para mí el apelativo amateur es un valor añadido al teatro, claro, por eso mismo que tú dices, porque un profesional se dedica 8 horas, o las horas que le exija la tarea que tenga entre manos, porque vive de eso y porque está cobrando en ocasiones unas cantidades considerables de dinero y en otras, claro, ocasiones sobreviviendo, todo hay que decirlo. Pero sin embargo el amateur tiene una vida, un trabajo con el que come y con el que puede permitirse luego dedicar su tiempo libre al teatro, invertirlo en teatro. Y ese es un sacrificio que no todo el mundo entiende. Date cuenta que nuestras familias, en las horas de trabajo, no estamos con ellas. Y cuando, claro, llegan las horas de compartir familia, tampoco, porque es el tiempo que le tienes que dedicar al teatro. Claro, y se voy a comentarte, porque la gente, a veces, le parece más curioso a veces cómo es crear, ¿no? Porque la gente dice, bueno, es que han hecho una obra de teatro ya, pero me ha mucha faena darrere de ese escenario, ¿no? De ese momento. Perquè al final l'obra de teatre dura 1 hora i mitja, 2 hores, les que siguin, però darrere hi ha molts dies de faena, no? Llavors, anem a parlar si te pareix un poc primer d'aquesta faena i després parlarem de lo que és l'obra. Per a preparar aquesta obra, com ho heu preparat, des de quan, quantes hores heu tirat? Pues mira, aunque parezca mentira, una de las cosas más complicadas y que parece que no supone esfuerzo en sí, pero que sin embargo puede llevar a un desgaste increíble, es el hecho de elegir obra. Imagínate, claro, la batalla de elegir obra, porque hay un abanico tan impresionante de buenas comedias, tragedias, de buenos espectáculos que poner en un escenario, que esa criba, eso para mí personalmente, y yo creo que también para mis compañeros y compañeras de Coturno, eso es lo más terrible, ¿no? Entonces, cuando llegas y te encuentras con ese mirlo blanco, con ese diamante en bruto que es la obra, que dices, es esta, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que nos va a llevar locas y locos durante los próximos meses. Bueno, pues ahí ya has sufrido un desgaste, pero luego empiezas a retroalimentarte cuando empiezas a leer la obra, cuando empiezas a compartirla, cuando todo el mundo empieza a comentar, se reparten los personajes, esa parte es muy bonita, ¿no? ¿Qué personaje me va a tocar? ¿Qué voy a hacer? El director ya, normalmente cuando lee la obra, la suele tener estructurada en su cabeza, ¿no? Y ahora tiene la titánica tarea de trasladar eso al actor, ¿no? Y de convencerle al actor que una vez que lee el papel dice, ah, pues ya sé cómo es mi personaje. Pero luego llega el director y te dice, no, no, perdona, es que eso no es así. Eso es así, así, por esto, bueno, con argumentos, evidentemente, por esto y por esto. Entonces, es como un tapiz. Se empiezan a tejer los hilos, se empieza a cruzar la trama y se empieza a crear esa maravilla que es el teatro. Llámale amateur o llámale profesional. La tarea es la misma, porque el sacrificio, en este caso, es el mismo. En el caso de Coturno, lo elegimos antes del verano y antes del verano ya repartimos personajes
y ya teníamos que venir, o sea, después. La primera lectura de guió, ¿cuándo va a ser, más o menos? ¿En agosto, juliol? Que va, en junio, por ahí, más o menos. En junio es la primera lectura más de guió. Más o menos, mayo, junio. Y a partir mínimo, de cuándo se... Fíjate, que se estrena en noviembre, este indiguiente, ¿eh? 26 de noviembre. Claro. 27. 26. 26, vale, yo porto ya un jaleo. Això dia, per això, i qui, o sea, vull dir, 26 de novembre i és la primera llegida és en juny. Sí, más o menos, finales de mayo, junio. ¿Y a partir de quién es el primer asaj en el que has comenzado a quedar? Pues comenzamos a quedar y empezamos a primero hacer una lectura a la italiana, pues coger el texto y cada uno ahí a soltar lo suyo. Y luego, en el periodo vacacional, cuando volvimos en septiembre, la obra estaba aprendida. O sea, nosotros hemos dedicado este verano a pasarlo muy bien, a estudiar, a tomar el sol, pero a tragar mucho teatro. Claro. Y a pasar muchas horas con el libreto. Y vamos, yo por lo menos, y mis compañeras igual, que vas a la piscina, el libreto, que te vas a la playa, el libreto, que te va, por si acaso, por si tienes un hueco. ¿A tú te costó, no, memorizarlo? Ay, yo en ese sentido soy una privilegiada. Sí. Llevo muchos años haciendo teatro. Yo creo que es casi como un músculo que he ejercitado a lo largo de tanto tiempo. Que hombre, memorizar es un esfuerzo porque estás llenándote de algo que no conoces y además claro, adaptándolo a ti. Pero me reconozco una privilegiada en esto. No le quito mérito alguno a quien le supone un mayor esfuerzo. Porque, claro, al revés, todo, ¿no? Incluso. Aún lo valoro más. Claro. Se fue una valoración del esfuerzo que te quefe la banda de pensar en el seu personatge, en el texto. Tener que estar ahí marcándote y, claro, todo el mundo... Aparte, todo el mundo no tenemos ni la misma capacidad de concentración y por lo que decimos del trabajo. Hay gente que tiene trabajos tan absorbentes que luego ese desconectar para conectar con el personaje que te impone una disciplina de memorización, de gesto, de actuación, de presencia, eso es... Bueno, eso es dificilísimo. O sea, sí, claro. Cuando la gente lo ve en el escenario no es capaz de valorar y entender el curro que hay detrás de todo eso. Claro, o sea, primer ni a un treball individual, com estaves dient, ¿no? De que tens que aprendre't el guió. I després ja és el trobar-se en la resta d'actors i actrius per a poder fer l'obra, ¿no? Exacte. I en aquest moment ja comença la màgia, ¿no? El corregir, el tal... I ahí, ¿cuántas hores, o sea, cuántos días a la semana estàveu quedant, més o menys? Pues en principio estábamos quedando un día a la semana, porque, claro, era difícil cuadrar agendas, claro. Y como quizá la parte más dura, que era la memorización, ya estaba como base, pues quedando un día a la semana, se iban trabajando la obra por escena, se van marcando situaciones, posiciones, emociones, o sea, todas las ones que te puedas imaginar, se van, el director las va marcando, se van asentando, y claro, pues... No es que tú sales del lugar de ensayo y desconectas y hasta la semana que viene, si te he visto, no me acuerdo. O sea, claro, todo eso es como lo que decíamos antes de ejercicio. Es el ejercicio que tú has hecho previo a la preparación que tú has hecho y que tienes que mantener el resto de la semana. Esa expectativa tiene que estar en tu cabeza, el personaje, la frase, la posición. No claro, continuamente, pero tienes que ir dedicándole tus ratitos a que eso no se pierda, porque cuando llegues la semana siguiente, eso ya... Tienes que estar está con el hecho, claro. Tienes que avanzar en otra cosa. Y lo que te han dicho y cómo te has plantejado, pues que se note que la siguiente semana que tornes, pues bueno, ya tengo claro lo que era, no tornar a otra vuelta a lo mateix, sí, ¿no? Porque si no, siempre estaríamos en la misma escena. Claro. Y bueno, y esta obra, bueno, pues vamos a hablar un poco de la obra, si te parece bien. Estabas diciendo abans lo de elegir la obra, lo difícil que era, ¿no? Y es un poco también a voltes, como os pasa a voltes, estem en casa para echar una película, ¿no? Que dius, ni a tanta información, pero que dius, ni a tantas obras que no puedes fallar. Entonces, no puc tirar el temps esta nit en la película, però mateix no puc fallar en la clausura de la mostra Juan Manuel Ferraro, de les obres que n'hi ha, no puc posar. Tinc que posar una que siga molt divertida, que siga tal. Com arribeu a aquest moment? Qui tria aquesta obra? La trieu entre tots? Hombre, pues se ofrecen todo el mundo... Y bueno, y contad quién es la obra, que también. Claro, todo el mundo tiene, pues eso, todos los actores tenemos la obra que queremos hacer, el protagonista que queremos representar, claro, ese héroe o esa heroína que nos gustaría poder subir a un escenario, todos lo tenemos ahí. Y todos, pues cuando llega este momento, pues vamos soltando las cartas así, como dejándolas caer, oye, pues a mí esta no me disgusta, pues esta no... Le vas chuando ahí el relato, claro, ¿no? Claro, cada uno juega su baza. Ay, se ferme esta. Ay, sí, pero sin mucha pasión, que no se te note demasiado. Pero bueno, lo vas dejando. Y luego, pues claro, tienes que elegir algo que guste a todos. Claro. Eso es un trabajo de equipo. Entonces tiene que ser algo en el que todos, que guste a todos y que además... Claro, que todo el mundo se implique también, claro.
Claro. Si no, al final te has sentido un poco desmotivada y digo, no estoy enfrentada, no estoy convencida. Y que le guste a la gente. Claro. Porque actuamos para el público, no nos podemos olvidar del público. A ti te puede gustar mucho, a mí, yo qué sé, hacer Anillos para una dama de Antonio Gala, pero dices, madre mía, menudo dramón. Yo qué sé, la gente está para otra cosa, ¿no? Y esta obra es una obra que yo creo que la gente va a disfrutar mucho, se va a sorprender mucho. Y pese a los años que tiene y a la situación que trata, es una obra muy, muy actual. Bueno, la obra, para el que no lo sabe, es Las señoritas de Aviñón, que originalmente es un cuadro de Pablo Picasso. Y ahí viene una intrahistoria también, ¿no? Que está en Diguenta Bas, de que cometió Las señoritas de Aviñón, los franceses pensaban que era de la ciudad. Bueno, contámonos un poco. Sí, mira, exactamente. Primero al cuadro y después a la obra. Vale, Las señoritas de Aviñón, históricamente, los franceses, que todo lo que pueden, que lo aprovechan todo, pues se vendió un poco la historieta de que ese cuadro lo había pintado Picasso inspirado en ciertos amoríos con una chica de Aviñón. Es un poco la intrahistoria, como tú dices, que resonaba por ahí. Pero no es verdad, o sea, Las señoritas de Aviñón, en realidad el cuadro se llama Las señoritas de la calle Aviñón. Pensas que lo de la calle molestaba. Salió fuera, pero el cuadro se llama Las señoritas de la calle de Aviñón, de Les Mademoiselles d'Avignon, ¿no? Y entonces lo que hace el autor, Jaime Salom, es crear una distopía. Entonces él imagina a un Picasso joven, muy joven, cuando todavía no es nadie, es muerto de hambre, que vive en Barcelona, que está experimentando con la pintura, ni siquiera haciendo las grandes creaciones que luego le conocemos. O sea, en ese momento Picasso estaba intentando ser hiper mega realista. Y si vemos los cuadros primeros de Picasso, es que parecen fotografías, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquella época loca, de finales del siglo XIX, pues seguramente frecuentaría los burdeles de la ciudad. Claro, él y todos sus colegas locos de y muertos de hambre como él, que eran lo que eran los pobres. Entonces, sitúa pues una historia en la que Picasso llega a un burdel en la calle Aviñón, y bueno, por una serie de situaciones, pues va entrando en contacto con esas prostitutas, ¿no? Entonces, la obra cuenta esa historia que no existió en realidad, que nunca fue así, pero que es verosímil, que podría haber sido. Cuenta, pues eso, como el Picasso se enamora de una de las chicas de Madame Hortensia, que es la madame del Petit Club. Se van dejando retales muy, muy bonitos y muy emotivos de la vida, de la triste vida de esas chicas, porque ahí las que de verdad dan pena son ellas. Son ellas, claro. O sea, no es Picasso que es pobre, Picasso es pobre, pero al fin y al cabo, pues, bueno. Pero está ahí consumiendo. Ellas sobreviven. Para ellas su reto es pues ganarle unos minutos de felicidad a la vida cada día, porque no tienen vidas agradables. O sea, son putas, hablando en plata. Sí, sí, sí. Y la historia que llevan detrás, pues es tan triste como la historia que tienen por delante. Entonces eso se va dejando caer como píldoras a través de la historia. Cada uno de los personajes, cada una de esas mujeres tiene una historia particular y tiene una historia más triste que la de al lado. O sea, es que va como en progresión. O sea, ahí se ven los abusos infantiles. Ahí se ve, bueno, pues el abuso de la mujer en todos sus aspectos y en todas las medidas que nos podamos imaginar. Entonces también te decía que es una obra actual porque ahora que está un poco así en boga el tema de prostitución, sí, legalización de la prostitución, no legalización, ves con esta obra cómo ese tema ya venía de antes. O sea, cómo ellas mismas se plantean esa cuestión. Ya, que es una cosa que no ha vingut ara, que a lo mejor ahora país que estiga, que siga el tema, que se tratará, pero que es una cosa que se ha tratado durante mucho tiempo, ¿no? Sí, entonces, pero la obra no es triste. Aún habiendo toda esa... Claro, yo quería ganar, porque lo que tenía antes es que... Es... No, la obra no es triste. Estem así parlando de la parte más dramática, ¿no? O sea, de este mes que es parla. Es una comedia, en realidad. Y claro, eso lo que pasa es que esas pinceladas, o sea, esos rasgos los llevan los personajes. Y ese dramatismo está bien. Y aparecen. Y tiene que aparecer porque esa es la verdadera realidad de la historia. Pero luego es una historia muy dinámica, muy divertida. Hay un momento en que se canta. Yo qué sé, Picasso. También un momento en que se emborracha y monta un pollo allí en el burdel. Que para qué. O sea, la historia es como un vodevil. De entradas rápidas, salidas, situaciones grotescas. Entonces, por eso digo que la gente se va a sorprender y se lo va a pasar bien, dentro de que algo le quedará ahí como un pepito grillo, haciéndole recordar que hay gente con vidas muy tristes.
Sí, que al final és una comèdia, però que també treballa, pues, lo que estàs dient, no? Les misèries, no? Sí. Que n'hi ha dins d'aquestes entre històries, i que a voltes, bueno, pues que pensem que és una cosa que estava en el passat i al revés, no? Avui en dia se parla de tots aquests temes i inclús d'una manera inclús a voltes més natural, a voltes, no? Perquè, bueno, avui en dia pues, no se pot parlar tan abertament de sol perquè pareix que no se puga de tal, i, sin embargo, a través de l'art, en este cas del teatre, s'exposen sí. totes aquestes qüestions. Jo crec que hi ha una gran reivindicació sobre les mujeres en esta obra. Clar. I, bueno, a més de que serà la clausura, no? Uh-huh. Entonces, de la mostra, i se farà una entrega d'uns diplomes també, no? Uh-huh. Si no m'equivoqué. Sí, porque nuestra muestra no es competitiva. Exacte. Yo creo que eso lo tuvo muy claro Coturno y me parece extraordinario desde el principio, que no había que competir, que no había por qué resaltar mejores o peores obras, que todas son claro. igualmente dignas y que ya que hay una selección previa, nos han mandado más de 50 montajes y se ha hecho una selección previa, pues bueno, pues ahí está el premio. Te hemos elegido, ya estás premiado. No, no, claro, el premio es poder hacer la obra en el auditori. Eso es. Entonces se les dará un diploma participativo para que lo recuerden. Y bueno, pues será una entrega de premios muy dinámica, muy, muy rápida, y luego la obra. O sea, primero es la entrega de premios, ¿no? Exacto, que fará la clausura, sí. y después ya al final Exacto. es la obra. Y bueno, para la gente que nos está diciendo o vol enterarse bé, ¿es este diumenge? Sí, a las 7 en el auditori, está prácticamente todo vendido. Queda, bueno, ayer me comentaba una amiga, pues he conseguido una butaca en la fila 9, sola ahí, sola. O sea, que queda alguna cosilla por ahí desperdigada, alguna florecilla oculta, pero queda muy poco, ¿eh? O sea, que quien quiera ir, que no se duerma en los laureles. Usted ya en reventa, ¿no? Pues mira, no estaría mal, ¿eh? A lo mejor el sobresueldo no lo podemos sacar. Echen tenga bardines en la puerta del auditorio y ven en detrás. Bueno, pues no sé si hay alguna cosa más que voy a decir de la obra. No voy a destripar tampoco mal, porque me sabría mal. Pero bueno, dime. No, no, que va, que simplemente que la gente que vaya y que la disfrute y que se relaje y que va a ver a sus vecinas, pues está Trini, está Manoli, está Nuria, está Mari Carmen, está Fer, está Vicente, el director, Vicente, o sea, estamos un grupo humano y artístico que somos tus vecinos que luego te los vas a encontrar por la calle, ¿no? Y eso, pues... Bueno, ¿y qué tal? Bueno, te preguntad, ¿el elenco qué tal? ¿Cómo se portan tus chentos? Ah, bueno, si algo tiene Coturno son buenas actrices, ¿eh? Y bueno, sí. hemos metido ahí a Vicent Simó, que es Picasso, pero, jolín, es que yo que vengo de otras compañías, de Elda, de Carases Teatro, yo cuando llegué aquí a Torrén y me fui metiendo en esto del teatro, yo babeaba, digo, es que encontrarte una compañía con tanta y tan buena actriz no es normal. Bueno, ¿eh? y que el dissabte passat, el divendres passat, perdona, quan li entregaran el premi a Juan Manuel, a Juan Luis Arzuaga, sí. Juan Luis Arzuaga, també fer una xicota representació, sí. no?, a l'acabar l'entrega del premi, per lo de Torrent Històrica. Pues cuéntame un poco, antes de... Porque no me voy a tancar sin hablar de la vale. clase de Torrent Histórica. Pues también. Para que veas el peso que tiene Coturno en la cultura torrentina y en la cultura valenciana, ya desde el año pasado los organizadores de Torrent Histórica tienen una sección que se llama Personajes fuera de las páginas, en la que al cónsul o la cónsul honoraria que van a investir ese año, lo que hacen es que la novela que presenta o el libro que presenta, se sacan los personajes, se saca alguna historia relacionada con su libro y se pone en teatro, se hace un sketch de microteatro. Sí. Ya el año pasado con Carmen Posadas y Licencia para espiar nos lo encargaron y lo hicimos Sofía Santa María y yo, y bueno, pues les gustó y este año hemos vuelto a repetir. En este caso, como bien dices, con el libro de Juan Luis Arzuaga, Nuestro cuerpo, 7 millones de evolución sí, humana. Sí, que habla de la evolución, ¿no? El que va a perder su evolución. Sí, explican... además, madre mía, qué trabajazo eso ha sido, porque el libro no es una novela, porque no, es una no, novela claro, y personajes. Claro. Esto es un ensayo muy divertido, porque la verdad es que tiene su punto... Iba bueno, tengo ganas de decirlo, porque te impenden, pero es... Pues, ¿tienes tiempo? Sí, sí, ya. Pero que para, si no me equivoco, era lo de que agarra Pas del Cos, ¿no? Y fa un paralelismo... Sí, en él Pas. Explica, el cuerpo humano empieza por los pies y acaba por la cabeza. Vale. Y entonces va explicando el porqué de todos los huesos, músculos, de todo lo que tú puedes palpar, o casi todo, con el tacto. O sea, tú, el libro no tiene ilustraciones,
porque tú tienes a tu propio cuerpo y si te está hablando de que el codo, la luxación, no sé qué, pues tú te pones a tocarte, te estás leyendo y estás tocándote el codo, la luxación, el hueso. No sé qué. ¿Y qué, o sea, tal? Que, ¿y cómo va a ser el para poder hacer ese...? Pues ese... muy complicado, porque claro, no podíamos hacer algo técnico. Entonces se nos ocurrió que, a ver, ¿cómo le explicaríamos la evolución a un extraterrestre? Entonces, Sofía y yo lo que hicimos fue, pues, dos personajes. Yo en este caso estoy en una cafetería leyéndome el libro de Arzuaga y llega Sofía. Oye, pues mira que te veo que estás leyendo el libro, puedo preguntarte, que me lo he leído, pero me han surgido dudas, las comentamos. Y ella ya se nota que es un personajillo así un poco raro, ¿no? Por cómo, por las cosas que pregunta. Bueno, el caso es que la cosa se desencadena en que en un momento dado se supone que yo miro un mensaje que me llega al móvil y me quedo como... en otro mundo, bloqueada, y entonces Sofía dice, bueno, ya estamos conectadas, y dice, es que soy extraterrestre y estoy aquí en la Tierra investigando y experimentando con vosotros el proceso de evolución humana. Y entonces empieza a contar una historia muy, muy dantesca, ¿no? Que lleva 1 millón de años, que en su planeta han decidido involucionar, porque ya no se reproducen, solamente se clonan, y eso es un aburrimiento. O sea, nos inventamos una historia que termina de una forma también un poco rara, con los creacionistas terraplanistas abduciendo a mi personaje y soltando una perorata sobre que cómo puedes creer en la evolución existiendo un dios creador y tienes la mente más plana que la Tierra y, bueno, haciendo una locura un poco divertida que... Sí, y bueno, sí. Yo sí que he visto un trozo. Pero bueno, sí, esta verdad es que está muy bien. Tú tenemos un poco verla y si todos los sketch está bueno, la torrente histórica que Capucharen sí, para la entrega de consuelo honorari, como ya has dicho antes, abans, a Juan Luis Arzuaga, no me equivoco, que estoy claro, Juan Luis Arzuaga, Juan Luis Arzuaga, y está que muy bien, de veres, y sin que la gente también pueda disfrutarlo. Y bueno, convidamos a todo el mundo a que vaya este domingo a la clausura de la muestra Juan Manuel Ferraro. Y ahora, las señoritas de Aviñón. Eso es, y a ver, oye, si se queda tanta gente fuera, que hagan fuerza para que la hagamos dos veces. Pues salen caíres y lo que facha falta. Pues ha sido un placer, Charo, muchas gracias por venir. Y ha sido un placer también tendremos a vosotros una semana más en Culturat. Ens veiem en el próximo programa.